look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the eyes of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly if we scream no. This is not. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí tenemos una cámara espía con micrófono activada por celular. Bueno, desde esta cámara nosotros vamos a poder tomar fotografías y video y la vamos a poder activar con cualquier celular. Entonces, veamos cómo funciona todo. Bueno, lo primero que vamos a ver es lo que incluye esta caja. Bueno, incluye sus manuales. La cámara, que ahorita vamos a analizarla, y su cable USB para conectarlo a nuestro eliminador de celular y que se cargue. Y bueno, aquí tenemos la cámara. Con este botón va a ser con el que vamos a prender y apagar la cámara. Aquí está el micrófono. Aquí nosotros vamos a insertar un chip, tiene que ser o Telcel o Movistar. Funciona con cualquiera de las dos y es lo mismo. Aquí se puede meter una memoria micro SD de hasta 32 GB. Este es el lente. Aquí está el lente, es un lente muy pequeñito. Quito esto. El lente es muy pequeñito, entonces se puede esconder en cualquier parte. El flexor es de 8 centímetros y está reforzado, tiene como una telita, entonces eso hace que sea manejable y no se rompa. El conector para cargarlo es este, desde ahí se va a recargar y tiene esta forma para que ustedes lo pongan donde ustedes quieran, ya sea un peluche o una almohada, donde quieran esconderlo funciona perfectamente. Bueno, lo primero que tienen que hacer es meter un chip y una memoria micro SD. Una vez insertada la micro SD, ahí la van a ver, lo que tienen que hacer es prender la cámara. ¿Cómo se prende? Dejamos este botón apretado durante 3 segundos y va a parpadear aquí. Como pueden ver, eso significa que la cámara ya está prendida. Cuando está parpadeando, significa que ya está prendida. Bueno, ahora el siguiente paso es ocupar su celular. Ok, bueno, aquí tenemos el celular. Ustedes tienen que comprar un chip para su cámara. Bueno, entonces este es el número del chip. Tienen que agregarlo a sus contactos. Ahí está, bueno, lo agregué yo. Le puse cámara espía. Una vez que ustedes lo agregaron, lo único que tienen que hacer es abrir el centro de mensajes y mandar un mensaje al chip ese. Yo le puse cámara espía. Bueno, ¿qué códigos se tienen que enviar? Si quieren ustedes tomar una fotografía, lo que tienen que hacer es enviar el código 111, así, tres veces 1 y lo envían. Listo, se envió el mensaje. Ahora se enfoca. Ahora la cámara nos va a responder. Esperamos a que nos responda la cámara. Cuando nosotros le mandemos un mensaje, nos va a responder. Ok, el 111 es para tomar fotografías. El 222 es para que empiece a grabar. Una vez que nosotros le mandamos un mensaje diciendo 222, aquí te dice que empezó a grabar el video. Ok, una vez que tú terminaste de grabar tu video, lo que tienes que hacer es mandar un mensaje diciendo 4444. Eso significa que
trono en el arma. Con el 444 significa que ustedes han guardado el video, ok. Entonces te dice que recibió la instrucción de guardar el video, ok. Aquí está la respuesta del, ok, esta es la instrucción, bueno, el la fotografía que tomamos nosotros con el 111. Se tarda un poquitito, se tarda como un minuto en responder porque tiene que tomar la fotografía y enviarla y luego nosotros recibirla. Bueno, las fotografías que nosotros tomemos con 111 nos las va a mandar en tiempo real a nuestro celular. Entonces, siempre vamos a estar viendo lo que pasa en la habitación con una fotografía. Bueno, además de tomar fotografías y tomar video, también toma audio. Para tomar un audio, ustedes tienen que mandar un mensaje con el código 333. ¿Lo envían? Y ahorita la cámara nos va a responder y ya está grabando el audio. Ok, ya respondió que ya está grabando el audio. Ok, para guardar el audio que nosotros grabamos, mandamos un mensaje con 444 y lo salvamos. Y listo, así guarda el audio. Entonces es muy sencillo, 111, fotografías en tiempo real. Ok, ahí nos dijo que ya guardó el audio. 111 es para tomar fotografías en tiempo real. 222 es para tomar video. Con el 444 es para guardar audio o video. Entonces nos va a responder con fotografías en tiempo real. Y bueno, también todo lo que nosotros tenemos aquí, que nos está diciendo que ya empezó a grabar video, que ya lo guardó, bueno, todo eso se va a almacenar en la memoria micro SD. Lo único que tienen que hacer es sacar la memoria micro SD y conectarlo a la computadora. Ahí vamos a ver las fotografías, el video y los audios. Antes de pasar a la computadora, bueno, antes de pasar a la computadora, lo que tienen que hacer es apagar la cámara. Entonces dejan presionado durante 3 segundos. Y listo, cuando se queda así la luz, ahorita se apaga. Eso significa que la cámara ya está apagada. Bueno, ahora sí podemos quitar la memoria micro SD y conectarlo a la computadora. Una vez que nosotros conectamos la memoria micro SD, vamos a ver estos tres carpetas. Bueno, en video va a aparecer el video que nosotros tomamos. Nos regresamos. Las fotografías. Ahí está la fotografía que nosotros tomamos. Y los audios. Ahí están los audios. Bueno, este es uno solo. Y bueno, como vieron, es muy sencillo. Todo ustedes pueden mandar el mensaje desde cualquier parte del mundo. Se va a activar automáticamente la cámara. Entonces, eso está muy padre. Y bueno, esto es todo. Gracias.